Nuevamente tenemos una noticia interesante en el mundo de la arqueología a manos de la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez. La semana pasada tuvo una conferencia dando datos muy importantes sobre el trabajo que realiza en Egipto. Así que vamos a saber de inmediato de qué se trata. La semana pasada hubo una noticia arqueológica de repercusión internacional cuando la arqueóloga Kathleen Martínez anunció en una conferencia de prensa desde el importante Ministerio de Antigüedades de Egipto hallazgos que cambiarán el rumbo de su expedición. Hemos logrado, yo creo, llegar a la etapa final del proyecto, Nuria. Ya estamos en un momento donde yo siento que he descifrado el enigma de Taposiris Magna. He estado excavando sistemáticamente en toda el área del templo, pero siempre he sentido que faltaba algo. Hemos hecho todos los tipos de trabajo que eran necesarios para ir descubriendo qué estaba pasando en ese lugar. Taposiris Magna es el lugar donde la arqueóloga está haciendo sus investigaciones y significa la casa grande de Osiris. Era un templo que se había abandonado hacía siglos y fue ocupado por diferentes religiones y culturas a través de los años. En este lugar, por unos 15 años, Kathleen Martínez ha tenido que ir componiendo las piezas de ese rompecabezas. Esa final era que esos túneles que hemos estado trabajando y excavando a 25 metros de profundidad, que son como 10 pisos hacia abajo, esos túneles formaban parte de un gran acueducto. A medida que hemos ido excavando, hemos ido detectando que se trata de un acueducto que cada 30 metros tenía una entrada, un shaft, un registro, y que esos registros y esos túneles nos llevaban hacia el mar. El templo está en la montaña, en lo alto de la montaña, y del lado hacia el sur está el lago Mariotis y hacia el norte el mar Mediterráneo, como una distancia de 2 kilómetros de lo que hoy, de cómo está al día de hoy. Lo cruza, lo divide una carretera que va hacia Al Alamein, hacia Libia y un resort al día de hoy que está a orilla del mar. Se tiene la teoría que el templo en la antigüedad, que era la parte que le faltaba encajar, ocupaba un espacio mayor que hoy está debajo del mar, más allá de la costa del día de hoy. El año pasado tuvo la oportunidad de conseguir el permiso del Ministerio de Antigüedades egipcio para hacer la primera exploración subacuática y ahí se encontraron evidencias de estructuras debajo del mar que se conectaban con el templo Taposiris Magna. Y eso me hizo pensar en buscar ayuda de una famosa cartógrafa, la doctora Heidi Farouk, para que me recopilara, me hiciera investigaciones en bibliotecas privadas en Egipto de posibles mapas antiguos. Yo pensé que ya podía encontrar uno o dos mapas que me ayudaran a entender cómo era la superficie hace 2000 años. Tomando en cuenta que la ciudad de Alejandría se había hundido en el siglo III y en el siglo VII, podía haber ocurrido un evento similar en Taposiris Magna, pero que en Alejandría había registros históricos y en Taposiris Magna pues no hay ninguna información. Ella no solamente encontró uno o dos, como yo esperaba, ella encontró 32 mapas antiguos. Y uno de ellos es un mapa de la expedición de Alejandro Magno, hecho por el famoso cartógrafo Van Gondi. Y en esos mapas se ve que Taposiris Magna era una península. Y hay una parte entonces de Taposiris Magna importante, de este gran complejo religioso, que está sumergida. Y ahí van a estar los secretos que nos faltan por descubrir. Y para proseguir con esa nueva ruta de expedición acuática, se necesitan permisos más especializados, ya que es una zona restringida. El proyecto ya se ha presentado al gobierno egipcio para su consideración. Y ellos están en el proceso de aprobación. Esa es una zona que nunca ha sido explorada. Es una zona que está justo frente a frente a lo que sería la costa de lo que en la antigüedad formó parte del templo. Pero tenemos la información que le hemos presentado al gobierno egipcio de los mapas antiguos. Ellos están muy sorprendidos porque nunca había habido información sobre
que la capa tectónica se hubiese roto en esa zona. Esto es una información importantísima, nueva. Ya hemos añadido algo nuevo y este sería el primer proyecto que tiene excavaciones terrestres y va a tener excavaciones también subacuáticas. El hallazgo del acueducto dio pie a la sospecha de que el territorio hundido podría ser el templo del dios Osiris, lugar donde podría encontrarse las tumbas de los Ptolomeos, dinastía de donde desciende la famosa Cleopatra. Es una obra colosal donde se llevaba agua del Nilo, agua fresca, hacia la otra parte del templo o posibles islas que hoy están sumergidas. Pero es una obra colosal donde tenía una capacidad de 200 litros por segundo, que serviría como para llevar agua a una población de 5.000 a 10.000 personas. O sea que estamos hablando de una obra importante. También tiene depósitos de agua, reservorios, 6 o 7 dentro del mismo Taposiris Magna. Es decir, que se trataba de llevar agua que era posiblemente para más que un puerto. Lo que se encuentre debajo del agua podría descifrar un enigma que por siglos no ha podido ser aclarado. Porque es que ninguno de los Ptolomeos de la dinastía griega en Egipto, ninguno, comenzando por Alejandro Magno hasta que Cleopatra, ha sido descubierto. Ninguna de sus tumbas, no se sabe, se perdieron en algún lugar. Se piensa que pudo haber sido que se encuentran sumergidos en el cementerio de lo que fue el Palacio Real. Y yo siempre he dicho que están equivocados. Y yo creo que el lugar que pudieron haber escogido era esa zona de Taposiris Magna, por lo que significó para la reina Cleopatra y lo que significó para la dinastía griega, que es la que construye ese templo. Hoy en día, gracias a los trabajos arqueológicos de Catherine, se sabe que el lugar de la excavación era un templo muy importante dedicado a la diosa Isis, el más importante de la época, según establece. Encontró la placa fundacional del templo, donde decía que lo construyó Ptolomeo IV en el año 200 a.C. y que estaba dedicado a la diosa Isis. Dentro de ese complejo ha encontrado muchas estatuas de la diosa Isis, ha encontrado más de 1000 monedas con el rostro de Cleopatra, Cleopatra vestida como la diosa Isis, Alejandro Magno, Ptolomeo II, Ptolomeo IV, el dios Zeus, que representa a Ptolomeo I, y tiene una colección importantísima de objetos, todos relacionados a la diosa Isis y a Cleopatra. 21 catacumbas descubiertas y excavadas con más de 1000 cuerpos, momias con lenguas de oro, momias mutiladas que se le ha cortado los pies, soldados, guerreros de la época. Aparte de una estela que la ha llamado Estela Magna, con decretos de Ptolomeo de tanta importancia y más antigua que la piedra Rosetta que está en el Museo de Londres. Pero la búsqueda debe continuar. Entonces, hay una parte de este templo que evidentemente del complejo, que está perdida. Y yo pienso que estamos al umbral de descubrir esa parte. Ahora tenemos que hacer exploraciones subacuáticas y tenemos todas las ilusiones de que estamos en el final del proyecto. Pero yo pienso que quizás lo que estoy buscando y lo que vamos a encontrar puede ser más grande que lo que yo misma dimensioné cuando inicié el proyecto. Encontrar las tumbas viables e intactas, inclusive la de Cleopatra, podría ser mucho más difícil ahora por la erosión y el daño de miles de años sumergidas en el agua. No necesariamente, porque esos sarcófagos muchas veces estaban sellados y, por ejemplo, el sarcófago de Tutankamón, que es la única tumba intacta que se ha encontrado, estaba un sarcófago dentro de otro, absolutamente sellados. Entonces, muchas veces las esculturas se preservan mejor en el mar que fuera del mar. Entonces, todavía no sabemos la dimensión de lo que hay allí, pero es algo, ya el solo aporte de descubrir algo que no se lo había ocurrido a nadie, ni se imaginó. Y casualmente esa zona nunca había sido explorada, es decir, por buzos, ni por los arqueólogos buzos de Alejandría, ni de Egipto, ni las autoridades de esa zona, estaba ahí como si estuviera esperándonos. Por eso, Catherine ya se certificó como buzo de mar abierto, porque su idea es que, al igual hizo en tierra, lo hará en el mar,
buscar sin cesar lo que ella entiende es una realidad, convirtiendo el proyecto en uno de los más importantes que tendrá Egipto. Nosotros estaríamos a la cabeza de quizás uno de los proyectos más importantes que va a tener Egipto. El día de hoy estamos entre los 5 más importantes y está dirigido por una dominicana en un país donde no hay tradición arqueológica. Pero nosotros pasaríamos a ser un país que estaría encabezando las investigaciones y estaríamos trayendo más tesoros que casi todos esos países europeos y americanos, y esto estaría en manos de la República Dominicana. Nosotros estamos jugando un papel estelar, algo nunca visto. Nosotros estamos ahora dirigiendo un proyecto que puede ser el proyecto más importante que tenga Egipto. Los logros de su trabajo ya han sido expuestos en el Museo del Cairo, en documentales de Nat Geo, y ahora le toca la expedición más fantástica, peligrosa y difícil, buscar en el fondo del mar. La arqueología es paciencia, trabajo tesonero y un golpe de suerte. 3 cosas que acompañan a esta dominicana. Vamos a ver las momias, vamos, esto es increíble.